Muy buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Talcahuano 2.0 que todas las semanas le entrega las informaciones que ocurren en la Comuna Puerto. Ponga mucha atención porque con la participación de la Fuerza Aérea más de 1.000 efectivos fueron parte del desfile de conmemoración del combate naval de Iquique, Punta Gruesa y las Glorias Navales. La jornada comenzó, eso sí, con la misa de acción de gracias y tuvo también el tradicional acto y entrega de ofrendas florales en el monitor Huáscar de Talcahuano. ¿Cómo estuvo esta importante actividad para la ciudad Puerto? Lo vemos en la siguiente nota. En la avenida Los Almirantes de Talcahuano se efectuó el tradicional desfile en conmemoración del combate naval de Iquique, Punta Gruesa y las Glorias Navales del país. En el evento, que fue organizado por la Segunda Zona Naval, se rindieron honores a los héroes de la Guerra del Pacífico, en especial a Arturo Prat, quien es una inspiración para las Fuerzas Armadas chilenas. Poder concurrir a presenciar en conjunto con cada una de las personas que acudió acá lo importante y significativo, lo relevante que es la figura de Prat para nosotros como modelo a seguir, es realmente un privilegio. La ceremonia ha sido muy, muy maciza, muy rigurosa. Por primera vez a mí me ha tocado ver en esta ceremonia además la incorporación de la Fuerza Aérea, lo que le ha agregado brillo a la presentación y tal como se lo dije al jefe de la Fuerza, ha sido una presentación realmente de primer nivel. Las actividades se iniciaron con una misa de acción de gracias en la Iglesia Naval Sagrada Familia, la que fue oficiada por el arzobispo de Concepción, Fernando Chamalí. Luego las autoridades se trasladaron a presenciar el desfile de honor de las fuerzas de presentación, integrada por más de 1.000 efectivos, pertenecientes al Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Como es ya tradicional en la segunda zona naval del país, el que se efectúe el desfile, el que tengamos a la comunidad en las calles con nuestras Fuerzas Armadas, creo que es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, así que contento por lo desarrollado y agradecido además de quienes participaron en el desfile dándole la impronta necesaria el 21 de mayo. Los actos prosiguieron a bordo del monitor Huáscar, donde se realizó una ceremonia de bendición y se entregaron ofrendas florales en memoria de la malograda tripulación de la corbeta La Esmeralda. Esto seguido de los acostumbrados cañonazos que se efectuaron a las 12:10. La salva mayor fue sincronizada con las ciudades de Iquique y Valparaíso. Un legado de un hombre que vivió los valores, que vivió el esfuerzo para salir adelante y fue cierto su conducta de vida que finalmente lo llevó a tomar la decisión que tomó y que se llenó de gloria a nuestra patria y finalmente nos llevó a obtener la victoria en la Guerra del Pacífico. El acto en el mar fue acompañado por navíos menores pertenecientes a la Escuela de Grumetes y velas deportivas de civiles, quienes ejecutaron una romería de homenaje a los héroes patrios. Y continuamos en este mismo tema. Los escolares de la provincia también rindieron homenaje a las Glorias Navales con el tradicional desfile, donde unos 4.000 alumnos y 220 docentes de 65 establecimientos municipales y particulares subvencionados participaron del acto en la base naval de Talcahuano. Revisamos la nota. En la Plaza Los Héroes, ubicada en la base naval de Talcahuano, se desarrolló el tradicional desfile escolar en homenaje a las Glorias Navales del país. El evento fue organizado por la Seremi de Educación del Biobío junto a la Armada y el municipio del Puerto. Es una actividad que lleva ya más de una década, en la cual los estudiantes de la región del Biobío y sus cuerpos de profesores y equipos directivos rinden un tributo, un homenaje a las Glorias Navales, a la gesta heroica de Prat y sus oficiales y tripulación, que inmolan su vida en cumplimiento del deber. Y con ello se quiere resaltar no solo la gesta heroica que en sí tiene significación, sino también el compromiso, el patriotismo, el compromiso ciudadano de Arturo Prat, quien en cumplimiento del deber y cumpliendo el desafío que la patria le impuso, fue capaz de sacrificar su vida en beneficio del resto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En la marcha participaron cerca de 4.000 alumnos y 220 docentes, pertenecientes a 65 establecimientos municipales y particular subvencionados de la provincia de Concepción. En el lugar se le rindieron honores a Arturo Prat y demás héroes que participaron en el combate naval de Iquique hace 136 años. Es importante para Talcahuano, para nuestros alumnos, para los padres y apoderados que acompañan, para la Armada, en suma para el país. El celebrar las Glorias Navales, el rendirle homenaje desde el mundo escolar
hace que se junte la historia retratada por la epopeya de Prat con los tiempos que hoy vivimos, en que se conecta la voluntad de servicio, en que se conecta la capacidad de superarse a pesar de las adversidades y de un proceso continuo de educación que nosotros queremos también hoy día implementar en Talcahuano. En la cita además se realizó una línea de tiempo de la vida de Arturo Prat Chacón, destacando sus valores como la rectitud, valentía, responsabilidad, fe y tenacidad, para inspiración de las Fuerzas Armadas y los estudiantes chilenos. Estos niños son el futuro de Chile, ¿ya? En ellos se refleja el futuro y adicionalmente, cierto, Prat fue un hombre muy preocupado de la educación. Como ustedes bien saben, él, aparte de ser oficial de Marina, obtuvo el título de abogado, y que en estos momentos vengan los niños, que son los estudiantes de aquí, del área de Concepción, Talcahuano y todos sus alrededores, es muy importante para la Armada y lo agradecemos mucho. En la jornada se destacó la importancia que tiene esta fecha para la memoria del país y sobre todo para la región del Biobío y Talcahuano, que tienen una estrecha relación con el mar. Y nos vamos a informaciones del ámbito cultural. En Talcahuano se reestrenó la película chilena La Esmeralda 1879, evento al que fueron invitados estudiantes de diferentes liceos municipales de la comuna y la Escuela de Grumetes. En la actividad estuvo presente el director Elías Llanos. En el auditorio de la Universidad Andrés Bello se efectuó el reestreno en Talcahuano de la película chilena La Esmeralda 1879. En el evento estuvo presente el director de la cinta, Elías Llanos, quien se refirió al proceso de rodaje de la obra efectuada en el 2010. La película se me ocurrió hacerla acá en Talcahuano, el año 2005, que es parte de toda esta historia que voy a contar acá por primera vez y que se genera como un momento de emprendimiento en mi vida. Y por eso, después de 15 años, jamás o lo pensé que iba a traer la película para acá. Principalmente trata de lo que sucedió en el combate naval de Iquique, pero en punto de vista de la tripulación. Yo me di cuenta que había muchos niños en las cartas de los sobrevivientes que leí. Y la verdad que me centré en esos niños de 10 años, de 12, 14, 16 años, habían cuatro amigos ahí. Y la película trata de eso, trata de cómo ellos defienden a su patria teniendo la edad que tenían. El film se centra en lo vivido por uno de los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico y tripulante del legendario barco chileno. El cineasta Llanos se basó en este acontecimiento, por lo cual recabó datos históricos y los mezcló con toques de ficción. Llanos se inspiró en el puerto del Biobío en una visita al Huáscar para iniciar el exitoso proyecto. La cinta se destaca por el alto nivel de fotografía alcanzado y por sus escenas en la batalla naval. Trata de mostrar el valor, la decisión de no rendirse en este combate desigual y obviamente el ejemplo de Prat, de patriotismo y de cumplir su deber, sí, está muy bien caracterizada y muestra la faceta de que la Esmeralda se enfrentó al Huáscar y desde tierra los peruanos en Iquique le disparan a la Esmeralda porque estaba bloqueando el principal puerto salitrero peruano. Sí, me parece que muestra lo que fue el heroísmo chileno y la caballerosidad de Prat para con los sobrevivientes chilenos. El evento contó con la asistencia de la Escuela de Grumetes y estudiantes de diferentes liceos municipales de la comuna. La instancia buscaba ilustrar de mejor manera el acontecimiento histórico, además de inspirar a las futuras generaciones. Contento y feliz de que nos hayan invitado acá y formar parte de lo que es nuestra historia, que es lo más importante, que es lo que nos representa como Armada de Chile. Sirve para las futuras generaciones, aparte que también nosotros conocemos y debemos conocer todo lo que es relacionado con nuestra historia naval, con respecto a su gloria, su victoria. Mejor verla con el director acá en vivo, que no cualquiera tiene ese privilegio. Sí, me gustó la película. ¿La has visto antes? No, nunca. ¿Qué te pareció ver a Prat ahí en acción? Sí, estuvo buena. Es que yo no sabía de eso y entonces sí. Que el capitán se sacrificó por su soldado. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Talcahuano con el apoyo de la Corporación Cultural del Puerto. La iniciativa se enmarca en la celebración del Mes del Mar en la comuna. Tenemos que incentivar a que ellos quieran a nuestros héroes, quieran a quienes murieron por Chile y no nos olvidemos nunca de ellos.
Este realmente fue un panorama imperdible. Para celebrar el mes del mar, la comuna Puerto fue la anfitriona de la fiesta del Caldillo de Choritos, un evento que cumplió su tercer año consecutivo con total éxito. En la actividad gratuita se entregaron más de 1.300 raciones preparadas por alumnos del Liceo C25 de Talcahuano. ¿Cómo estuvo esta actividad? Lo vemos en la siguiente nota. En el contexto de las actividades que el municipio de Talcahuano ha organizado para celebrar el mes del mar, se realizó durante dos días la fiesta del Caldillo de Choritos, plato típico que identifica a la ciudad Puerto. La feria cumplió su tercer año consecutivo en la comuna. Lleva toda clase de marisco, cholga, pibre, malla, chorito, ponerle harto cariño más que nada. Pues hay que aprovechar la instancia que nos da el alcalde para poder difundirlo igual. El evento, que estuvo abierto a toda la comunidad de forma gratuita, contaba con diferentes puestos de comida marina de la zona. El plato protagonista fue el caldillo de choros, ampliamente esperado por los comensales para calmar el frío de la temporada invernal que se inició en la ciudad Puerto. En el lugar se entregaron más de 1.300 raciones gratuitas que fueron preparadas por los alumnos del Liceo C25. Bueno, siempre la gente se pelea al caldillo, quiere decir que nuestra receta es buena, está aprobada. Y hoy día sacamos 1.300 raciones más o menos, totalmente gratuitas a distribuir para la gente. Es bonito porque es una tradición, es algo que en el fondo es del pueblo, es de nosotros. Entonces es bonito venir, asistir, cooperar, tratar de hacerlo. ¿Qué es lo que le gusta el plato? No, está bien porque me lo sirvieron como yo lo quería. ¿Picantito le gusta? Sí, bien picante, me gusta el ají. En todos lados hay tradiciones y qué bueno que estemos rescatando esto que hacía falta. La feria se ha vuelto una tradición en Talcahuano, ya que rescata una preparación que identifica a los choreros, quienes recibieron ese gentilicio coloquial porque antiguamente la bahía era conocida por la extracción de choros. En la actualidad, el puerto busca mantener la explotación de especies marinas de forma sustentable, protegiéndolas y dándole un valor agregado en su comercialización. Para nosotros ya es tradicional porque esta es la tercera vez. Pasó a ser parte de la impronta de Talcahuano, de ser capaces de mostrar todo lo que es nuestro arte culinario en la ciudad, a partir del marisco, del congrio, para que nuestra gente venga a pasarla bien, a degustar y a bailar. ¿Qué es la fiesta del caldillo? ¿Por qué la feria del caldillo de choro? Porque es el plato principal y el más preferido por toda la comuna de Talcahuano. ¿Identifica la comuna como chorero, no? Lo identifica claramente, por eso el caldillo de chorito o el del choro zapato, antes cuando había, hoy día el de cholga, el de marisco, el de congrio. Los asistentes presenciaron una clínica gastronómica marina, donde se prepararon recetas con productos del mar y que estuvo a cargo de las monitoras y alumnas participantes de los talleres de cocina del municipio. En el lugar se enseñó cómo hacer platillos innovadores y creativos, destacando el kuchen de choritos, plato salado pero con la preparación del clásico pastel. Continuamos en Talcahuano 2.0. Nuevamente, la comuna Puerto fue sede del Torneo Nacional de Cueca Chora. En su cuarta versión, el galardón recayó, eso sí, en la pareja representante de la región de la Araucanía. Fueron cuatro días de competencia y la final se disputó en el Coliseo La Tortuga. ¿Cómo estuvo? Lo vemos en la siguiente nota. Talcahuano se llenó de folclor, ya que fue sede oficial de la cuarta versión del Torneo Nacional de la Cueca Chora. Sin embargo, el título se lo llevó la talentosa pareja representante de la región de la Araucanía. En la competencia participaron representantes desde Arica a Magallanes. El cuarto campeonato nuevamente de Cueca Chora, de Arica a Punta Arena, que resume todas las vivencias, particularmente de las ciudades puerto, en donde esta relación marinero, hombres de mar, con la bohemia, con la vida nocturna, con la alegría, con pasarla bien, con disfrutar de la vida, fue una historia hermosa que se vivió. Otrora en todas las ciudades puerto del mundo y también de nuestro país, en nuestro Talcahuano. Y hoy entonces se pone en escena para este cuarto campeonato en donde los choros y las chicas bailan y demuestran su valor en esta Cueca Chora, en donde demuestran su esplendor, el galán, el choro, el que baila en la pista y seduce a la mujer. Así que contento de poder desarrollar nuevamente este campeonato nacional, que es parte de nuestras tradiciones, que es parte de nuestra cultura popular. Bueno, yo siempre para cada campeonato vengo con la mejor disposición de conocer más gente, de disfrutar. Pasarlo bien y disfrutar esta experiencia. Somos de la región de Magallanes y venimos con todas las ganas de participar y hacerlo bien. Sí, venimos a disfrutar más que nada, a hacer buena amistad y bueno, y si eso se puede ganar, mejor todavía. La mujer que sea femenina, sensual, pero sobre todo que la sienta.
Ahora por la parte del varón él puede hablar, pero sobre todo sentirla. ¿Querés seducirla? ¿Querés tener algo con ella? O sea, si yo no quiero tener nada con una mujer, no saco nada con... O sea, la expresión se pierde, el sentimiento se pierde. Fueron 14 parejas de todas las edades que mostraron sus dotes en la danza los 4 días que duró el campeonato. El torneo recorrió diferentes localidades de la comuna y también sumó una demostración en Chiguayante, para finalizar con una emocionante elección de los ganadores en el Coliseo de la Tortuga. ¡Oh, felicidad máxima! Fue un campeonato intenso, todas las parejas bailaban súper bien, cada una con su estilo, y es un honor que la propuesta que nosotros trajimos les haya gustado al jurado. Está bien, una ciudad con puerto tiene que tener esta historia, entonces hay que rescatarla y mantenerla. ¿Orgulloso de participar en esto? Totalmente. La ciudad puerto, desde el 2010, es sede oficial del campeonato que es apoyado por el municipio y que nació por la necesidad de generar identidad cultural en la ciudad puerto, también de adaptar la danza folclórica a la actualidad. La gracia de esta disciplina es que representa a las ciudades puertos y le entrega mayor sensualidad, diversidad y coquetería a la cueca. ¿Cómo nace la idea? En realidad porque el puerto necesita una identidad cultural folclórica en este caso, y hemos visto, ¿cierto?, en conjunto con el alcalde, que una de las formas de potenciar y posicionar el folclore de nuestra ciudad puerto, que es de puerto claramente, es buscar algo que nos identifique, y es así como le hemos dado este hogar a la cuecachora en Talcahuano. La ciudad tenía sus representantes por derecho propio, ganadores del torneo comunal celebrado hace un mes, y quienes no se fueron con las manos vacías, ya que se llevaron el título de la pareja popular elegida por el público. Redescubriendo a las mujeres de nuestras caletas fue el nombre de la feria con la cual se reconoció el trabajo de las algueras, encarnadoras, rederas y artesanas. El evento fue animado con música, danza, poesía y, por supuesto, el folclore. Una exitosa exposición denominada Redescubriendo a las mujeres de nuestra caleta se efectuó en la Plaza de Armas Arturo Prat de la ciudad puerto, con el propósito de reconocer la labor desarrollada por las féminas de la comuna. Es una instancia donde las mujeres pueden capacitarse en moda, en peluquería, en gastronomía y en multicosas. En esta oportunidad, esta actividad que está enmarcada dentro del mes del mar, hemos querido realizar esta actividad con el fin de rescatar un poco los oficios que desarrollan las mujeres que trabajan en el borde costero. Mira, estamos exponiendo vitrales en madera y vitrales en vidrio, con técnicas de decapado, de desgastación de madera, de sublimaciones, no todavía, pero todo lo que tiene que ver con vitral en vidrio y motivo sobre el mes del mar. ¿Para qué le ha servido este taller de multicosa? Hoy, primero que nada, conocer gente. Segundo, sociabilizar, aprender, porque yo no tenía idea cómo se hacía, y la tranquilidad que hay en Talcahuano, porque vengo de Santiago, horrible. Sirve para hacer cosas fuera de lo que hace en la casa, más que uno trabaja igual, entonces esto es como un relaj de uno, porque uno se relaja tejiendo. Todo lo que ve usted acá, ellas son puras algas, que las recolectamos del mar. Trabajamos los choritos, también los recolectamos del mar, y trabajamos todo lo que usted puede ver aquí en nuestra mesa. En el lugar se mostraron los trabajos relacionados con el océano, donde destacaron las algueras, encarnadoras, rederas y artesanas, quienes rescatan la tradición de estas ocupaciones y las mantienen como un relato vivo para las nuevas generaciones. La iniciativa fue apreciada por los participantes, ya que se sienten activas, independientes y productivas. Y esto es encarnadura, arreglar el material para el pescador artesanal. De eso se trata. ¿Y tú lo hacías las mujeres que nada hacían? Las mujeres, los hombres también. Pero más la mujer, sí. Era un trabajo que nosotros teníamos. Y con esto criábamos nuestros hijos. Los criamos a la orilla de la mar. Este jurel, se filetea y se sala. Con esto agarran y con la sardina también agarran. ¿Y esto trata de mantener la tradición intacta acá? Yo creo que es para que la gente conozca, los niños sobre todo, porque escuchan sobre la encarnadura, pero no saben, porque cuando le preguntan a uno, ¿qué es lo que usted? ¿No, encarnadora? ¿Y qué es lo que es eso? Entonces, para que la gente vea, y los niños más que nada, vean de que este trabajo, con esto nosotros criamos a nuestro hijo. En la jornada hubo demostraciones de arte, música, danza, poesía y folclore. Thank you.
Cambiamos completamente de tema y le contamos que en la ciudad puerto durante un mes se llevaron a cabo cursos preventivos CEPA 2015, donde los asistentes fueron capacitados ante una situación de emergencia. Las instrucciones abarcaron primeros auxilios y reanimación, manejo de extintores, salud mental en estado de emergencia, entre otros temas. ¿De qué se trató? Lo vemos a continuación. En dependencias del Liceo A21 se impartieron durante un mes los cursos preventivos CEPA 2015 en Talcahuano. Estas clases tenían el objetivo de preparar a los civiles para que enfrenten de forma adecuada cualquier situación de emergencia. La iniciativa es creada por el municipio de Puerto a través de su Oficina de Prevención de Desastres y su Centro de Alerta Temprana, CATOE. La idea es cubrir todo el territorio y tener, por tanto, una red de voluntarios en la sociedad civil dispuesta a colaborar y dispuesta a asistir a sus amigos, a sus vecinos, a sus personas que conviven al diario vivir, para cuando ocurran emergencias o también para transferir conocimiento para las mejores prácticas en sus casas. Es un curso de capacitación en formación integral en gestión de riesgo y preparación de primera respuesta que el municipio, después del terremoto, empezó a ofrecer a toda la comunidad para que podamos tener conciencia, ¿cierto?, en el tema de gestión de riesgo, la condición que nosotros tenemos como comuna. El objetivo era generar ciclos de formación para la gestión integral del riesgo y primera respuesta. La capacitación se centró en instrucción de primeros auxilios y reanimación, manejo de extintores, salud mental en estado de emergencia y prevención en los hogares. Al taller podían acceder toda la comunidad de forma gratuita. En la versión del primer semestre de 2015 participaron 90 alumnos. Con cosas tan pequeñas no las considera y pueden ser grandes soluciones en un momento de emergencia. Bueno, en general todos son un aporte para uno porque lo puede transmitir y lo puede utilizar principalmente en la familia y después en la comunidad. Los cursos CEPA se han realizado durante 4 años consecutivos y capacitado a más de 1.500 alumnos. En la versión actual contó con la colaboración de World Vision, la que se sumó a bomberos y la Dirección de Salud Municipal. Además contaron con la presencia del doctor Fusionario Miura de la Universidad de Yamaguchi, Japón. A nosotros como SAMU nos interesa que la comunidad aprenda a hacer RCP, ya que es un tema súper importante porque son ellos los primeros actores de todo este eslabón. Y ya cuando nosotros llegamos a prestar la ayuda hay un inicio importante de estas maniobras que salvan vidas. Muchas veces es la comunidad que está primero antes de los sistemas de emergencia. Entonces, al tener esa educación, ellos pueden aplicar sus conocimientos y hacer que nuestro trabajo, en conjunto con ellos, sea un poco más eficaz. Entregar algunos lineamientos generales de lo que las personas pueden hacer, darse cuenta que si bien es algo que muchas personas pueden tener capacidades innatas para eso, debe ser preparado, debe considerar ciertos principios básicos y fundamentales porque pueden cometerse graves errores al entregar primeros auxilios psicológicos si no se tiene conocimiento. El municipio de Talcahuano ha implantado esta estrategia de prevención tomando el ejemplo de Japón, con quienes se han generado convenios de intercambio cambios de conocimiento y experiencias. Este modelo fue adaptado por el municipio a la realidad chorera, lo que ha sido visto como un buen prototipo por parte de la Oficina Nacional de Emergencias. El 90% de las personas que son rescatadas en un desastre lo son gracias a sus propios vecinos. Entonces es fundamental para nosotros como municipio y como departamento de gestión de riesgos y como centro de alerta temprana ir capacitando a la población para que tenga autonomía y su respuesta sea lo más rápida posible. El municipio se ha enfocado en el trabajo preventivo de desastres naturales como terremotos y tsunamis, incendios en los cerros por acumulación de basura, inundaciones, accidentes domésticos, de tránsito y laborales. Ponga mucha atención a esta noticia. Ya está habilitado el albergue Padre Jesús Balmaceda de Talcahuano destinado a entregar apoyo a las personas en situación de calle. El recinto tiene 20 cupos y se habilita por segundo año consecutivo. Eso sí, por el momento recibe solo a hombres. En Talcahuano ya se comenzaron a sentir las bajas temperaturas y es por esto que se habilitó el albergue Padre Jesús Balmaceda, con el propósito de acoger a personas en situación de calle. La hostal está ubicada al costado de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en San Vicente. Bueno, nosotros los acogemos, les hacemos sentir que son personas, ante todo que son hermanos nuestros, que a nosotros nos interesan, que nos importan, que ellos pueden confiar y creer. Creer que la vida les puede dar una nueva oportunidad. El lugar cuenta con todas las condiciones para recibir a 20 personas que pernoctan en la calle. Con esto se busca quien no sufra los embates de las lluvias y el frío del invierno en el puerto.
Este centro se habilita por segundo año consecutivo gracias al aporte del Estado, municipio, la Iglesia Católica, empresas y voluntarios. La verdad que es un agrado poder ayudarlo y darle un espacio y colaborar en realidad para que este espacio sea un poquito más amigable para ellos. ¿Nos podría contar más o menos en qué consiste el convenio que ustedes tienen acá? Mira, nosotros en realidad lo que hacemos es un poquito a las necesidades que nos hace llegar, en este caso el padre, José Pilar, y hemos habilitado lo que es la cocina, un poco, digamos, en distintos necesidades puntuales que han tenido, nosotros tratamos de cubrirle la medida que podamos. Un trabajo colaborativo que permite hacer un espacio para el encuentro, para reinsertar, para recuperar, que es el sueño tal vez máximo que tenemos todos para las personas de calle, y reinsertarlo en la sociedad. Es un camino duro, difícil, pero hay que enfrentarlo y aquí estamos trabajando para eso. En el refugio las personas pueden encontrar techo, cama, aseo, calefacción y alimentación durante toda la temporada de invierno. Allí son atendidos por voluntarios y especialistas del municipio que buscan mejorar su calidad de vida y, en lo posible, reintegrarlos a la sociedad. Personas en extrema vulnerabilidad, para acercarla a los dispositivos de salud. Hacemos intervención con ellos también desde la temática sociolaboral, familiar. Muchas de las personas que han llegado a este lugar lo han hecho por estar excluidas de sus familias, sin redes de apoyo y en total abandono, por lo que en la casa de acogida se hace un trabajo de orientación psicosocial, terapias y se tejen relaciones de contención y auxilio. La preocupación central es que sea hogar, porque el hogar, ¿de qué te habla? El hogar te habla de calidez, de fuego, de calor, de mesa, de comida, de vida. Claramente en invierno es necesario tener donde cubrirse porque el frío es terrible, estamos viviendo aquí cerca de la costa, la gente en Talcahuano pasa mucho frío, cuando busca alojamiento en escondite, se le puede llamar así, es bastante complicado y triste a la vez. El centro recibe solo hombres por el momento y ya cuenta con el grato antecedente de haber rehabilitado a dos de sus integrantes el año pasado. Esto generó que se aumenten los cupos, pasando de las 10 personas a 20 refugiados. En Talcahuano son dos hogares habilitados para recibir a personas en situación de calles. El segundo se encuentra en el sector Gaete. Continúa la marcha blanca del circuito de Biotren Laja hasta Talcahuano. El objetivo de estos viajes es rescatar este medio de transporte y darle un valor patrimonial. En el segundo traslado de prueba participaron autoridades y también el alcalde Gastón Saavedra. ¿Cómo estuvo este viaje? Lo vemos a continuación. Siguiendo con la marcha blanca de lo que será el recorrido turístico del Biotren en la región del Biobío, se efectuó un viaje desde Laja hasta Talcahuano. La idea del gobierno es generar una alternativa turística y económica nueva en la zona. El proyecto se comenzará a ejecutar en octubre. Estamos haciendo junto con Cernatur una especie de visita, digamos, piloto de la trayectoria desde Talcahuano hasta Laja y viceversa. En este minuto estamos haciendo desde Laja a Talcahuano para conocer cómo es el trayecto, revisar también cuáles son las brechas que hay en el proceso y poder también mejorarlas cuando ya empiece a funcionar en octubre este trayecto. Estos viajes buscan revivir la antigua ruta que contaba con alta adhesión de pasajeros. La idea es rescatar este medio de transporte tradicional, dándole un valor agregado al turismo de la zona. En la oportunidad, los pasajeros recordaron los antiguos paseos que realizaban desde Laja a Talcahuano y a la inversa. Es un recorrido que nos trae muchos recuerdos. A Santa Bárbara también llegó este tren, no el mismo, pero hace mucho tiempo atrás. Y la verdad que quisimos hacer este viaje para conmemorar y rememorar, ¿no es cierto?, viejas vivencias. Me parece muy bien para las comunas, excelente para la gente que es emprendedora, que puede mostrar sus productos y que la gente conozca, ¿no es cierto?, las localidades y ver lo que tienen, me parece muy bueno. Muy bueno, muy lindo, así que gracias por recibirme. En el segundo traslado de prueba participó la directora de Cernatur, Paula Núñez, junto con la seremi de Economía, Isabel Monsalves, quienes fueron recibidas en la ciudad puerto por el alcalde Gastón Saavedra. Un centenar de turistas recorrieron Talcahuano, visitaron sectores como La Poza, las Ventotecas y recorrieron la costa en paseos de lancha, todo esto patrocinado por las entidades organizadoras. Se crea una nueva forma de conexión, ya no solamente depender de los buses, sino que también de un mecanismo como es el tren, que reditúa todo lo que otrora fue, acá está el terminal, está la estación, que permitía de ir desde Talcahuano a Valdivia
y por lo tanto se está retomando toda esa vieja historia. La iniciativa revive una importante ruta donde se potencia el ferrocarril en la región, además de aumentar las relaciones entre las comunas y sus habitantes. Este fin de semana hay actividades realmente imperdibles y especialmente destinadas al deporte. Ponga mucha atención, este sábado 30 de mayo a partir de las 8:30 sale desde Ningüe una posta ciclística denominada Tras la Senda de Prat, que recorrerá 135 kilómetros hasta llegar a Talcahuano frente al monitor El Huáscar. Usted está invitado y se tiene pronosticado que aproximadamente llegue a la comuna Puerto a eso de las 17 horas. Pero el domingo no concluye todo, ya que hay otra actividad este 31 de mayo. A las 10 de la mañana se espera a los corredores que participen de una importante corrida en el marco del Mes del Mar 2015. Y en el Coliseo La Tortuga se espera a los participantes en 2, 5 y 10K, así que usted está invitado. Si le queda alguna duda, revise nuestra página web www.talcahuano.cl. Nosotros nos encontramos como siempre los miércoles y jueves a las 23 horas. Buenas noches.